Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos con el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, para conocer su posición sobre el decreto presidencial que fija el 50% de la producción agroindustrial para los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Usted considera que esto podría ser positivo o negativo para el país? Sí, realmente nosotros seguimos insistiendo que el problema no está en el control de la distribución, sino más bien en estimular, en establecer los mecanismos que permitan la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Eso es algo que debería suceder de forma urgente. Nosotros no entendemos cómo el gobierno sigue insistiendo en ir en la ruta equivocada, intentando controlar la distribución. Tampoco vemos que los clubs realmente sea la solución de los problemas, la solución estructural a los problemas que tiene el consumidor venezolano, porque definitivamente la distribución a través de los clubs nunca va a ser suficiente, ni mucho menos eficiente para todos los venezolanos. Señor Francisco, ¿esto va a incrementar o disminuir el abastecimiento en los locales comerciales entonces? Sí, evidentemente esto va a aumentar el desabastecimiento y vamos a entonces a tener una tendencia donde vamos a ver anaqueles aún más vacíos de lo que lo estamos viendo en este momento en todo lo que tiene que ver los establecimientos formales en las cadenas de supermercados, en todas las cadenas secundarias, en panaderías y abastos. Vamos a ver anaqueles aún más vacíos. Entonces escuchamos parte de las declaraciones del presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, quien fija posición entonces sobre este decreto presidencial que fija el 50% de la agroindustria para el Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como los CLAP. Él señalaba que esto va a incrementar entonces las fallas de abastecimiento en supermercados y locales comerciales. Nosotros con esta información regresamos con ustedes al estudio.